Muy bien, queridos hermanos, vamos a entrar en nuestro comentario del pasaje que hoy hacemos, que es el Evangelio de San Lucas. Continuamos nuestro comentario del Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos ya a la última sección de este capítulo, que es los versículos del 33 hasta el 39, es decir, el resto del capítulo a partir del versículo 33. Voy a leer este pasaje para que refresquemos nuestra memoria. También, naturalmente, acordémonos del último pasaje que habíamos considerado, que fue el llamamiento de Leví o Mateo, el publicano, a formar parte del grupo de los apóstoles del Señor, y cómo habían reaccionado los fariseos ante aquel llamamiento y también ante aquella, diríamos, comunión fraternal que se celebraba en su casa con aquel gran banquete que había él preparado para sus amigos, amistades, familia, todo aquello. Bien, con ese trasfondo de aquel llamamiento de Leví, vamos a leer desde el versículo 33, porque es una continuación de la historia, el diálogo que se había establecido entre Jesús y los fariseos. No lo olvidemos, ese es el trasfondo. Hay un choque de pareceres, un choque de doctrina incluso, entre Jesús y los fariseos. Los fariseos recriminan a Jesús, y contra los discípulos de Jesús también, porque estaban comiendo y bebiendo con publicanos y fariseos, y con publicanos y pecadores. Y entonces Jesús les responde aquella frase: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Por lo tanto, él había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a personas teóricamente justas, como muchos se pensaban ser. Entonces, continúa, versículo 33. Entonces ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oraciones, igualmente también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los hijos del tálamo nupcial mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando también el esposo les sea quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Les decía también por parábolas: nadie rompe un vestido nuevo para echar remiendo a un vestido viejo. De lo contrario, no solo se rasgará el nuevo, sino que tampoco al viejo le quedará bien un parche nuevo. Tampoco nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se echarán a perder. Sino que el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos. Y nadie, después de beber el añejo, desea el nuevo, porque dice: el añejo es bueno. Bien, esta es nuestra lectura, y entramos pues en este pasaje lleno indudablemente de enseñanzas dentro de lo que ya estábamos hablando la semana pasada. Porque aquí realmente lo que hay es una continuación de la disputa que hay entre Jesús y sus discípulos, que representan por un lado lo que es la gracia divina, lo que emana de la obra y de la persona del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Todo eso es lo que está representando él. Y por otra parte, lo que representan los fariseos. Los fariseos representan pues el legalismo. Y digo el legalismo, no digo la ley, porque es diferente cuestión. La ley, como dice el apóstol San Pablo, la ley es buena y santa, y la ley tiene una función concreta que hemos de comprender para poder saborear y para poder discernir y para poder disfrutar de lo que significa la ley en sí. La ley de Moisés, me refiero. Pero la ley, siendo buena, sin embargo, hay una forma de entenderla que es el legalismo. El legalismo ya no es bueno, el legalismo es malo, es negativo. El legalismo es lo que representan los fariseos.
y no solo los fariseos, sino que luego a lo largo del tiempo se ha instalado también el legalismo, que es una forma de interpretación de lo que es la ley y que está, como digo, instalado en el mundo religioso, incluso en el cristiano. Dentro del cristianismo también se ha instalado el legalismo, el mismo de los fariseos exactamente. Y hay una cosa extraña y rara en mucha gente que, conociendo la Biblia, sin embargo, no, para unas cosas niegan la validez del Antiguo Testamento. Por ejemplo, todos los dispensacionalistas que dicen el Antiguo Testamento no sirve de nada, pero luego, sin embargo, se aferran a ciertas partes o pasajes o mandamientos y costumbres y tradiciones que hay en el Antiguo Testamento y las quieren imponer en nuestro tiempo y en nuestra fe cristiana. Y eso es el legalismo, precisamente. Pues fijaos que hay muchos dispensacionalistas y personas que apenas conocen el Antiguo Testamento, pero que, pues a lo mejor se aferran a cualquier pasaje de estos, sobre todo del libro de Levítico, donde, por ejemplo, hay ciertas prohibiciones de alimentos o ciertas cuestiones, pues yo diría, sobre las relaciones humanas, desde las relaciones de familia o sexuales o cosas así, también insisten en ellas, o cosas como es, por ejemplo, en el caso de los ayunos. El caso de los ayunos, el ayuno que aquí precisamente se trae a colación, el ayuno, cuando miramos el Antiguo Testamento atentamente, nos damos cuenta de que solamente hay una vez donde el ayuno era obligatorio, en Israel, siempre estamos hablando, en el pueblo de Israel, había solo un día al año, era el día de la expiación, el gran día de la expiación, donde el ayuno era obligatorio. Todos los demás ayunos eran o bien voluntarios o bien esporádicos, porque, por ejemplo, alguno de los gobernantes, un rey o alguno de los jueces, pues pedía al pueblo que se hiciera ayuno aquel día por alguna razón. Y entonces eran, pues, lo que podemos decir, ayunos voluntarios. Sin embargo, esta cuestión se había ido convirtiendo a lo largo del tiempo en una tradición, y como vemos aquí, los propios fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos del Señor, diciéndoles: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Eso por un lado. Y luego, a continuación, pues los discípulos de Juan ayunan frecuentemente, se refiere a Juan el Bautista, y hacen oraciones, igualmente también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. De manera que había algunos que estaban haciendo ayunos, cada uno por una razón diferente. Los de Juan, por alguna razón distinta de la de los fariseos. Los fariseos, naturalmente, porque con ello acumulaban méritos, porque con eso consideraban que eran más santos, que ganaban méritos a los ojos de la población, porque los ayunos de los fariseos eran bien notorios y públicos. Y los de Juan, porque realmente tenían causa para ello. Pensemos, por ejemplo, en que Juan había venido con una misión muy concreta, que era la de denunciar el pecado. Su mensaje era un mensaje de denuncia del pecado, de llamada al arrepentimiento. Y por lo tanto, en ese mensaje concreto de Juan, que solamente era esa parte, es una parte de lo que es todo el mensaje del Evangelio, que empieza precisamente primero por denunciar el pecado y por llamar a las gentes al arrepentimiento, en ese momento y por ese mensaje, los discípulos de Juan pues practicaban el ayuno, que era un mensaje de, llamaríamos así, como de, no ya de tristeza exactamente, pero había una dolencia en el corazón, una dolencia en su espíritu, una tristeza espiritual por causa del pecado y de ver al pueblo de Israel caminando lejos de la voluntad de Dios. Y por eso ayunaban y oraban intensamente. Entonces, había un contraste grande aquí entre eso y la actitud de los discípulos de Jesús. Imaginaos al propio Mateo, que acababa
de dejar un buen negocio. Su trabajo, su negocio, era próspero y vivía muy bien. Tanto que al dejar el negocio, nada menos que celebra un banquete en su casa. Fijaos qué cosa más extraña, ¿no? Que una persona que acaba de dejar su negocio, que se queda sin nada y que se va a marchar siguiendo como discípulo de una persona que no tiene nada que ofrecerle en este mundo, no cambia de trabajo para subir a una empresa más alta, ¿no? Va a seguir a Jesús, aquel que dijo que no tenía ni dónde reclinar su cabeza, que aún incluso las aves del cielo, los animales del monte tenían sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tenía ni aún dónde reclinar su cabeza. Pues Mateo se iba detrás de él, dejando su buen negocio, abandonándolo todo instantáneamente, sin preocuparse más de su futuro. Y luego encima celebra un banquete para señalar su gran felicidad y su gran entusiasmo por este cambio. Pues aún así los fariseos y los escribas encuentran motivo para murmurar contra los discípulos por esta razón: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Primera crítica. Y segunda, la que vemos en el pasaje de hoy. Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oraciones, también los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Hay aquí la diferencia de actitud entre unos y otros, era muy clara, y lo toman eso como una de las armas y argumentos para criticar, para denunciar algo de lo que hacían Jesús y sus discípulos. La respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es a través de una figura muy hermosa. ¿Cómo podéis hacer ayunar a los amigos o hijos, como dice aquí el texto, dice hijos del tálamo nupcial, es decir, a los amigos que están en la casa donde se celebra la boda? Es lo que quiere decir estar una casa donde se está celebrando una boda. La forma de celebrarse las bodas en el tiempo antiguo no tenía nada que ver con lo de ahora, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? El concepto que hoy se tiene de boda, de ceremonias, de matrimonio, todo eso es diferente. Era mucho más sencillo, se hacía un banquete, se hacía una invitación. Ya los padres y la familia se habían puesto de acuerdo y allí se celebraba un banquete. Ni siquiera era una ceremonia religiosa, tened en cuenta esto. No era una ceremonia religiosa, era una ceremonia social. Porque lo que es el hecho de la boda, o incluso la institución misma del matrimonio, no es una institución privativa cristiana, no es una institución que tenga carácter sacramental, ni está dentro de los 10 mandamientos, ni de la ley de Dios. Es más, dentro de la ley no hay ninguna instrucción sobre cómo se celebran las bodas, ni sobre la misma naturaleza del matrimonio siquiera. Lo digo yo porque, claro, a veces se lee mucho la Biblia y no se acaba de encajar los conceptos, porque pesa más las tradiciones actuales, la manera de pensar de la sociedad de hoy, pesa más que lo que la Biblia dice o no dice, simplemente. Bueno, esto es interesante simplemente para decir que las bodas se celebraban en las casas. Era una fiesta social. No iba ningún sacerdote a solemnizar la boda, ni había ninguna ceremonia especial. Es más, durante mucho tiempo ni siquiera había registro escrito de esas bodas. Era una cuestión simplemente de testigos, la gente lo sabía y ya está. Y si había algún conflicto, no se podía negar porque habían muchos testigos y eso era lo único importante. Luego, más tarde, sí, salieron lo que se llamaban los contratos, etcétera, pero todo eso ya es al margen de la Biblia, ¿verdad? Era una cosa aparte. Entonces,
lo que el Señor Jesús dice, ¿cómo podéis hacer ayunar a los que están celebrando una boda cuando el esposo está allí con ellos? ¿A qué se refería? Pues simplemente que la presencia de Jesús, la presencia del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, la presencia de Emmanuel, la presencia del Mesías, del Príncipe de Paz, todo eso y todos los títulos que podamos añadir, la presencia entre ellos allí materialmente, físicamente estando allí con ellos, era un motivo de celebración de bodas, de gran alegría, de gran gozo. Y cuando se está celebrando una boda, cuando hay gran gozo, cuando hay un motivo de regocijo, el ayuno no encaja ahí. El ayuno es una muestra siempre de dolencia, es una muestra de arrepentimiento, de aflicción. Se hacía ayuno esporádicamente cuando había pues algún motivo especial de arrepentimiento o de peligro que venía, una amenaza que venía, y los gobernantes llamaban al pueblo para ayunar, porque esto era necesario y era una manera de pedir al Señor el perdón que ellos mismos creían que tenían que pedir, y luego para solicitar la ayuda del Dios Todopoderoso. De manera que el ayuno tenía sus tiempos, y digo y repito, como medida obligatoria en Israel era realmente una vez al año, como medida obligatoria para todos, que era el día de la expiación, el gran día de la expiación, donde iban a afligir sus almas, como dice literalmente, afligían sus almas, mostraban su arrepentimiento, su dolor por sus pecados, y una vez al año se celebraba aquella gran fiesta, aquel sacrificio solemne, aquella sangre que se derramaba por la expiación de todo el pueblo de Israel para perdonar sus pecados, y ellos tenían que mostrar su dolor, su sincero dolor, con ese ayuno como muestra de arrepentimiento. Bueno, por lo tanto, el Señor dice, en este momento no hay razón para que ellos ayunen. Los discípulos de Juan tienen sus motivos, porque el mensaje de Juan era ese. Los fariseos ayunan a lo mejor casi cada dos días, o cada día, o cada semana, hacen como quieren. Además, procuran que todo el mundo se entere de que ellos están ayunando, hacen sus poses, hacen su propaganda sobre su santidad y sobre su perfeccionismo, etc. Los fariseos hacen eso, o sea, publican, expresan hacia afuera todo lo que pueden, su espiritualidad, su religiosidad. Lo hacen por eso, lo hacen por propaganda. En el caso de los discípulos de Jesús, Jesús dice, vendrán días cuando también el esposo les sea quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Y se refiere naturalmente a que llegará el día de la muerte de Jesús, de su resurrección, de su ascensión, y habrá una separación. Y esa separación producirá tristeza. En el libro de Hechos de los Apóstoles lo vemos así, como después inmediatamente de la muerte de Jesús, allá estaban ellos reunidos en aquel aposento alto, aquella casa donde habían celebrado la última cena, allí estaban reunidos y estaban tristes, estaban compungidos, y ciertamente que estarían en una actitud de oración, de ayuno, no tenían ganas de nada. Tantas preguntas en su mente, ¿qué pasará?, ¿qué habrá sido?, ¿qué ocurrirá?, ciertas dudas incluso también. Acordémonos de aquel discípulo Tomás, que también él tenía sus dudas incluso de la resurrección. En aquellos días ayunarán. El ayuno tiene ahora ya motivos concretos y nunca es obligatorio. Como tantas cosas en el Nuevo Testamento no son ya obligatorias. Todo el sistema de ofrendas, por ejemplo. Nosotros damos ofrendas que son voluntarias. Los diezmos desaparecen del Nuevo Testamento. Las
ofrendas se convierten en puramente voluntarias y de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Y eso es lo que el Señor indudablemente instaura en este tiempo, porque así la Iglesia así lo practica. Y los ayunos lo mismo, los ayunos son voluntarios. Y nunca hemos de hacernos públicos, si es que es una decisión privada. Una persona que puede estar pasando una gran tribulación puede decidir durante un día o dos, cinco, los que sean, hacer ayuno y en oración. Y puede tener su alma cargada con alguna cuestión que le pesa mucho. Puede haber algún pecado en su vida, puede haber algo que requiere y necesita de oración y del arrepentimiento, y va acompañado del ayuno. No es una mala práctica, ni mucho menos. Es saludable, pero ha de ser voluntario. Y que uno realmente lo sienta así. O también puede ocurrir que delante de una gran necesidad, de un gran problema, toda una congregación o muchas personas cristianas en un lugar o en todo el mundo incluso decidan hacer ayuno. Bien, se puede convocar un ayuno y se puede hacer voluntariamente. O sea que hay formas todavía de que el ayuno tiene su lugar, ciertamente que sí. No digo que no, porque sería negar casi también la cuestión de la oración. Oración y ayuno suelen ir muchas veces juntas cuando las personas sienten esa necesidad. Bien, por lo tanto el Señor está diciendo, en aquel tiempo ayunarán, pero no ya de una manera continuada y para siempre, que no, que va. Vemos que la historia del Nuevo Testamento, a partir del día de Pentecostés prácticamente, cuando se cumple una promesa ya en sus orígenes del Antiguo Testamento y el Señor derrama su Espíritu sobre su pueblo y se inaugura una nueva era, hay algo especial en aquel día. Es el cumplimiento de una gran profecía. No es que nace entonces la Iglesia, esa es una interpretación errónea, pero sí que se produce una transición, una nueva etapa en el plan de Dios, en el desarrollo del pacto de Dios, una nueva etapa. En aquel día de Pentecostés el Señor derrama su Espíritu, da nuevos dones a su pueblo, demuestra que su presencia es real y auténtica entre su Iglesia, dentro de su Iglesia, y a partir de ese momento lo que impera es el mensaje que los mismos ángeles comunicaron a aquellos pastores que estaban apacentando sus ovejas. Os traemos buenas nuevas. Traemos buenas nuevas, traemos el Evangelio. Traemos el Evangelio. Las buenas nuevas es que ha nacido en Belén un niño en el que se cumplen esas promesas. Y él viene a traer salvación y vida eterna y el perdón de los pecados. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y naturalmente es un mensaje de gozo. ¿Os acordáis que esa era la idea que traen los ángeles que vienen a anunciar el nacimiento de Jesús? Buenas nuevas de gozo, de alegría. Por consiguiente, la base de lo que es el mensaje del Evangelio es una base no de tristeza. No de tristeza. Hay lugar para la tristeza puntualmente, claro, en la vida de un cristiano, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras imperfecciones, por el pecado del mundo en general que nos rodea, y la corrupción y el mal y todas esas cosas. Estamos afligidos por un lado cuando contemplamos eso, esas cosas duelen, pero la actitud general del cristiano no es una actitud de tristeza ni de ayuno, es una actitud de gozo, de alegría. La carta a los filipenses,
gozaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos en Él, gozaos siempre, porque es un mensaje que trae el perdón del pecado, la justificación por la gracia de Dios, por medio de la fe, gratuitamente. Es una bendición que no podemos ni imaginar el beneficio que va a traer sobre nuestra vida presente y futura. Y por lo tanto, delante de eso, delante del peso de esa gran bendición que Dios nos está dando como un regalo, ¿cómo podemos estar tristes, ayunando, echándonos ceniza encima o vistiéndonos de cilicio? No se puede. Es un mensaje como para saltar de alegría, el mensaje del Evangelio, si lo hemos entendido. Si lo hemos entendido, es un mensaje para saltar de alegría. Y por lo tanto, como es un mensaje de gracia, es un mensaje de un favor que Dios nos hace, no a cambio de nuestras obras, no a cambio de nuestros sacrificios, ni de nuestro carácter, ni de nuestra propia santificación, que a veces imaginamos que lo hacemos con gran esfuerzo, pues ese mensaje es el mismo para todos. Aquel que cree en Él, en el Señor Jesucristo, sinceramente, está arrepentido de sus pecados y por lo tanto, claro que se esfuerza y se debe esforzar en el camino de la santificación, por la gracia de Dios siempre, esa persona tiene vida eterna. Por lo tanto, alégrese esa persona, viva contenta. Y entonces el Señor les pone un ejemplo. Nadie rompe un vestido nuevo para echar remiendo a un vestido viejo, porque ocurren dos catástrofes a la vez. El vestido nuevo lo estropeamos, porque si recortamos un trozo del vestido nuevo, y lo ponemos con un parche, ahí en un cosido del vestido viejo, un vestido viejo deshilachado, ya que se está rompiendo en todas partes, pues ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos avanzado? Hemos estropeado el nuevo y el vestido viejo no servirá tampoco para nada, porque la tela fuerte, la tela nueva de aquel otro vestido, pues hace un efecto que la otra tela no puede resistir y se romperá también, se acabará rompiéndose. No sirve, esa solución no sirve. Es una manera como para decir, lo que los fariseos proponen es su interpretación legalista del Antiguo Testamento. Ellos tienen una interpretación, repito, legalista. Legalista quiere decir que imponen a la ley cosas que la ley no dice. Cosas que la ley no dice. ¿Os acordáis que la denuncia de Jesús, más adelante, ya la estudiaremos, cuando les hace ver y confrontar que sus interpretaciones de los mandamientos y de las leyes no son realmente correctas? No dice la ley eso. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Realmente la ley no dice eso. No dice amarás a tu prójimo. Tu prójimo, ellos lo entendían como los inmediatos del propio pueblo de Israel. Era una cosa de tipo nacional. Los míos. Tengo que amar a los míos. Esa idea de son los de mi tierra, los de mi lengua, a estos son. Los demás son mis enemigos. Pero eso es lo que era dicho, no lo que está escrito. No está escrito eso, la ley no dice eso, es literalmente. La ley lo que nos habla es que amarás a tu prójimo. Nada más que eso. Incluso habla en términos muy humanos y espirituales del extranjero. Amarás también al extranjero. Porque tú también fuiste extranjero en tierra de Egipto. ¿Te acuerdas?
eso es muy, muy importante hoy, en los días de hoy, en los días de hoy, que hay todo ese lío fenomenal en el mundo sobre nacionalismos y territorialismos y tribalismos. Estamos volviendo otra vez a la edad de piedra, estamos volviendo a los tiempos de las tribus, de un pueblo contra otro y de una nación contra otra y de una lengua contra otra. Pues esa idea no es la idea en el Antiguo Testamento. Y si alguien dice, hombre, pero los judíos destruyeron a otros pueblos porque Dios mismo se lo dijo, ciertamente, no por ser extranjeros, sino por sus religiones de corrupción, de crueldad, despiadadas, era por causa de la religión, por causa de las religiones totalmente fuera del contexto de la revelación de Dios. Por esa razón, Dios les dice, no os juntéis con ellos, no os mezcléis con ellos, y en muchos casos, expulsadlos de vuestras tierras. Más allá de vuestras tierras, tampoco tenían que guerrear, era solamente la tierra que Dios había prometido. Aquí os voy a poner, y ahí esa gente sobra. Bien, era una decisión de Dios, y ahí tenemos. Pero en otros sentidos, la ley de Dios dice, acoged bien al extranjero, aquel que pueda estar instalado entre vosotros bien. Y eso era uno de los mandamientos bíblicos. Por lo tanto, la interpretación de los fariseos era, eso era el legalismo. Estirar la ley más allá de lo que la ley dice. Llevar a unas consecuencias en contra del amor, en contra de la justicia, lo que está escrito. Y también el no darse cuenta de que a partir de este momento, del momento en que la expiación del pecado se produce en la obra de Jesucristo, la ley de Moisés queda reducida a los 10 mandamientos. Para nosotros, la ley de Moisés queda reducida a los 10 mandamientos, porque en esos 10 mandamientos sí que está la esencia moral y espiritual de la verdad. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero no codiciarás, ese es un mandamiento. Eso es uno de los 10 mandamientos. Pero lo llama la ley. Claro, es una parte de la ley. Es una parte de la ley. Y el apóstol San Pablo está diciendo, no, no, la ley es buena. La ley es buena. Claro que sí. La ley es fantástica, maravillosa, pero yo estoy hablando, nos dice el apóstol, yo estoy hablando de los mandamientos. Como cuando un joven se acercó al Señor Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué haré salvo? Bueno, pues cumple la ley. Ah, sí, pues ya sabes lo que dice la ley. Pues no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Ah, Señor, yo todo eso ya lo hago. Ah, bien, pues ahora te falta una cosa más, pero bueno, ya está bien eso que haces. Pero le marca los 10 mandamientos. Le marca los 10 mandamientos. No le dice, oye, ya sabes lo que dice la ley. Y, por ejemplo, por leer el capítulo 19 de Levítico, cualquiera de esas cosas, con todas las regulaciones, ya sabes que no puedes comer de esto ni de lo otro, que te tienes que lavar tantas veces al día, que tienes que comer esto o lo otro. De eso no habla el Señor, pero sí que se va siempre a los mandamientos. Se va a los mandamientos, porque cuando se piensa en otra cosa, entonces el apóstol Pablo va a decir cosas muy fuertes. Cosas muy fuertes, como les dice a los gálatas. Les dice, bueno, pues hermano, vosotros veréis, porque si queréis cambiar ahora el Evangelio,
Ya os digo que no hay otro evangelio. No hay que otro evangelio, aunque algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice en el capítulo 1:7. Y si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, que es el evangelio de la gracia, del perdón y de la fe en Jesucristo. Si os viene con otro evangelio, si alguien os predica diferente evangelio, que sea anatema. Y entonces dice, pues más adelante, así que vosotros os queréis circuncidar, bueno, pues os digo que si vosotros os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? No porque la circuncisión en sí sea algo malo, porque el mismo Pablo mandó circuncidar a Timoteo. No es el hecho de la circuncisión, es lo que significa de estar sujeto a toda la ley. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 5:3. El que se circuncide está obligado a guardar toda la ley, por lo tanto está fuera de la gracia, está fuera de Cristo, está fuera de la fe, está fuera del Evangelio. Y esto es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, con esta figura clara del vestido nuevo y el vestido viejo, o del vino nuevo y de los odres viejos. Lo viejo es esto que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, es toda la ley, toda, el conjunto de toda la ley de Moisés. Mira, yo os digo, hermanos, que cuando hay algunos hermanos evangélicos por ahí que no conocen bien el Antiguo Testamento y dicen, ah, bueno, pero por ejemplo hay un versículo, porque fijaos que la manera de interpretar la Biblia para algunos es, hay un versículo. Hay un versículo. ¿Pero qué me dice usted que hay un versículo? Es que la Biblia se interpreta por versículos. Es que la Biblia no se interpreta por versículos sueltos. Pues claro que hay un versículo que dice, pues yo qué sé, cosas que podrían ser terribles si las cogemos sueltas, ¿no? Hay un versículo que dice, pues que el hombre no se puede poner los vestidos de la mujer. Por ejemplo. Que hay un versículo, y eso ya lo he dicho muchas veces, lo interpretan como si fuera una cuestión de moda, de ir a la moda del hombre o la mujer, la moda unisex, como si estuviera Moisés criticando ya hace 5.000 años la moda unisex. No, hombre, no, no es eso. Eso se refería no al corte del vestido, ni a la moda del vestido, ni a la forma, ni al color, ni nada de eso. Quería que no quería, la ley no, mandaba que no hubiera el intercambio del vestido de un hombre y una mujer. Como no quería que, por ejemplo, pues un buey y un asno araran juntos, porque había una cierta confusión, y no quería que se mezclara la lana con el lino, y no quería que se mezclaran unas semillas con otras, etc. Había una serie de requisitos de marcar unas líneas de diferenciación. Y simplemente era eso. Pero bueno, hay gente que dice, pues la mujer no puede llevar pantalones porque eso es de hombre. Bueno, pues en aquel tiempo ni el hombre llevaba pantalones ni la mujer llevaba unas faldas como ahora. Pues cada uno llevaba unas túnicas que tenían un poco de diferencias y nada más. Y esa era la cuestión. Y la mujer pues iba cubierta, la cabeza, y eso eran cosas de las costumbres sociales más que otra cuestión. Bueno, que como el apóstol dice aquí, el que se circuncide está obligado a cumplir toda la ley. Toda la ley. No un versículo suelto. No un versículo suelto. Si la ley dice, pues bueno, la ley dice, pues bueno, no puedes comer ciertas cosas. Es verdad que luego el Señor dice, borra eso, dice, no, ya está todo limpio, todo se puede comer. Pues no solamente es la comida, es todas otras muchas cosas que están ahí. Imaginaos las ceremonias de purificación. Cada vez que se tocaba unas ciertas cosas, o que ocurrían ciertas cosas
había que recurrir a la purificación. Las purificaciones que ir al templo, que era hacer los lavamientos, que informar a los sacerdotes, que luego conseguir el visto bueno del sacerdote para declararte limpio. Bueno, era una complicación enorme. Y eso no solo para los que vivían en Jerusalén, donde estaba el templo, para todos, los que vivían incluso lejos. Por lo tanto, la ley ha quedado para nosotros en su espíritu, que son los 10 mandamientos. Eso sí que es importante, porque lo avala toda la Escritura, lo avala la Escritura. Y muchas otras cosas que antes eran obligatorias, pues luego quedan a opción de las personas, a la libertad de las personas. Y el apóstol lo dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es que es una esclavitud que el Señor quiso poner sobre el pueblo de Israel para que aprendiera, para que se sujetara, para que estuviera en una disciplina, para que tuviera un control. Sí, es verdad, eso lo hizo el Señor así. Pero en Cristo Jesús hemos llegado a la mayoría de la edad y ya estamos libres. No para hacer lo que nos plazca a nosotros, esa es la cuestión importante. Usaremos de nuestra libertad para ir contra los mandamientos de la ley de Dios, que además, por si no nos acordamos de los 10, que ya sería grande, pero si no nos acordáramos, saber que los 10 mandamientos se pueden resumir fácilmente en 2 mandamientos y en una sola palabra, que es el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Todos, todos. No simplemente ser amado, o sea, porque el derecho a ser amado nos es fácil de reclamarlo. Nos es fácil reclamar, ¿cómo es que tienen que amarme a mí? Claro, yo también tengo que amar, igual. Y eso es muy fácil de recordar. De manera que el Señor Jesús, en una síntesis preciosa, maravillosa, de toda la ley, nos dice: si la ley es muy fácil, es que se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Todo lo has de resumir en esa palabra, que ha de ser además instruida por la misma Escritura, la palabra de Dios. Y aquí quedamos, hermanos. Esta es la lección: no se pueden echar las cosas viejas dentro de las nuevas. La ley, todo el legalismo. Todo el legalismo, qué horrible. Aún hoy día, cuando observamos al pueblo judío, y hay que verlos en su propia salsa, en la Jerusalén de hoy, porque claro, muchos judíos que viven pues, aquí en Barcelona, o en Nueva York, o en Londres, bueno, ahí pasa desapercibido todo y cada uno hace lo que quiere, y la mayoría hacen lo que quieren. Pero la mayoría de los que viven hoy en Jerusalén y en unos cuantos lugares de Israel, hoy todavía, muy, muy, muy fanáticos, si pudierais ver de qué forma viven en esa esclavitud a la ley, y más aún que a la ley, porque encima de la ley han puesto las tradiciones, han puesto las interpretaciones que los rabinos durante siglos han ido dando. Prohibiciones de todo tipo, mandamientos nuevos, y bueno, la vida se hace casi una cosa sofocante. Para ser un judío ortodoxo hoy tienes que cumplir más de 500 mandamientos. Más de 500 mandamientos. Y es aquel apóstol Pablo que dice: cuidado, no renunciéis a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No vivamos otra vez en la esclavitud. Eso es lo que está diciendo. No vivamos en la esclavitud, porque os digo, os aviso, os advierto que todo aquel que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Ahora considerad lo que significa eso de tener que cumplir toda la ley. Toda la ley. ¿Os dais cuenta de lo que es eso?
Para la libertad nos libertó Cristo, estad firmes, pues, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Os digo esto, Pablo, yo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque estáis obligados a practicar toda la ley. Ya, y entonces de Cristo estáis desligados los que por la ley intentáis ser justificados. Y de la gracia habéis caído, o sea, os habéis apartado del camino de gracia. Habéis cogido un camino que es el de las obras y la justificación propia. Por eso, esperamos por el Espíritu, por fe, esperamos la promesa de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea que no es que estés mejor incircunciso, o estés mejor circunciso. Ese debate se ha terminado. No es eso, porque no es la cuestión de la ley. ¿Qué es lo que vale? Lo que vale es la fe, que obra por el amor. En Gálatas 5, 6. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Y ya está. Es que más simple no puede ser. Pero mirad hoy como hay una especie de nuevo judaísmo instalado dentro de muchas iglesias, porque se hacen tradiciones. Uy, que usted no tiene que vestir así. Yo sé que hay iglesias evangélicas que según cómo vayas vestido, luego el pastor te llama y dice, oiga, usted no puede venir así a la iglesia. ¿Es que acaso vengo a entrar de baño? No, pero no puede venir así. Bueno, pues hay unas iglesias donde obligan incluso hasta a los niños a ir con corbata, con traje. Bueno, esos son costumbres que ya se han introducido, pues, algunas que vienen de grupos que hay en Estados Unidos y otras cosas. Yo ya sé que son cosas sectarias, pero es una forma de los nuevos fariseos. Los fariseos instalados dentro de las iglesias. Y eso lo hemos de rechazar de todo corazón. Porque el Señor nos ha llamado a la libertad, que no significa hacer nuestra voluntad, sino la fe que obra por el amor. Que el Señor nos bendiga.